Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este martes 9 de marzo a MBM Noticias. Gracias por acompañarnos en este día. Yo soy Evelyn Acosta, les invito a que me acompañen durante los siguientes minutos a conocer brevemente lo que se ha generado en cuanto a información y noticias aquí en el estado de Oaxaca, particularmente lo que sucede también aquí en la capital oaxaqueña con el tema de la vacunación. Y bueno, también vamos a conocer lo que sucede a nivel nacional e internacional. Agradezco a aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan a través de Facebook, Instagram, Twitter, también a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya sabe también que puede encontrar toda esta información que le compartimos en nuestro portal web mbmnoticias.com. Y de igual manera, si gusta comunicarse aquí directamente al foro, puede hacerlo al teléfono 205-6300 y con mucho gusto atenderemos sus llamadas. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con las noticias. Vamos a iniciar precisamente hablando del tema de la vacunación, que como usted sabe, ya inició aquí en la capital oaxaqueña, pero inició con 2 horas de retraso, según comentan. Este martes inició este proceso, esta aplicación de vacunas contra el COVID-19 en la Plaza de la Danza, en donde se instalaron 9 módulos de vacunación. No obstante, en los 11 puntos que las autoridades reportan instalados en la ciudad de Oaxaca, también se registraron retrasos e inconformidades en el inicio de la aplicación de la vacuna. En lugares como la Agencia de San Martín Mexicapan y la Plaza de la Danza, decenas de adultos mayores comenzaron a desesperarse ante el retraso de las vacunas. En Pueblo Nuevo o Viguera reportaron conato de violencia durante el inicio de la vacunación y acusaron que los servidores de la nación y algunos activistas de Morena no se pusieron de acuerdo y generaron incertidumbre entre la población. También se tiene previsto que esta sea aplicada en las canchas de la Agencia de Policía de Dolores y del Ejido Guadalupe Victoria, también en las canchas de Lomas de San Jacinto, así como en el Salón de Usos Múltiples del Comité de Vida Vecinal de La Joya, en la explanada de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo y en la explanada de la Agencia de Policía de San Martín Mexicapan. Para el día de mañana llegará otro lote de 20.254 vacunas de Pfizer-BioNTech que será resguardado en las instalaciones de la UAPJO para aplicarse el jueves 11 de marzo. Ahí tiene más detalles acerca de la aplicación de esta vacuna que se ha iniciado el día de hoy aquí en la capital oaxaqueña, pero que como usted sabrá, desde la noche de ayer se empezaron a hacer largas filas en diversos puntos. Bueno, esto debido un poco a la incertidumbre que tenían los habitantes de aquí de la capital oaxaqueña de no saber bien hacia dónde moverse. Afortunadamente, pues bueno, ya se inició este proceso de vacunación desde muy temprano y bueno, también ya más adelante estaremos informándole en caso de, pues, de que se presente algún imprevisto en este tema de la vacunación. Vamos a cambiar de tema. Le voy a comentar que el Congreso del Estado de Oaxaca realizó la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer con el foro Rompiendo Paradigmas. Fue en el marco de la conmemoración de este día, del Día Internacional de la Mujer, que el Congreso local, en coordinación con el Consorcio de Mujeres Constructoras, realizó el foro denominado Rompiendo Paradigmas, en el cual se discutieron avances y retos que enfrentan las mujeres oaxaqueñas. En el foro se reconocieron a las mujeres que se han capacitado y profesionalizado en áreas que antes eran exclusivamente para los hombres, tales como la arquitectura, la ingeniería, la ciencia, la tecnología, la mecánica, así como la operación de las máquinas, herramientas y los trabajos relacionados con la construcción. Los temas desarrollados durante el foro Rompiendo Paradigmas fueron antecedentes de la conmemoración del 8 de marzo, la violencia de género, la importancia del empoderamiento de las mujeres y la incorporación de las mujeres en el sector empresarial. Y estuvo a cargo de las profesionistas Adriana Salazar Rivas, Lidia Marusa López Andrade, Áurea Rialler y Nelly Cueva Santaella, respectivamente.
Y vamos a cambiar de tema. El día de ayer le comentábamos, bueno, acerca pues de esta amenaza con hacer un bloqueo en la casa oficial por parte de las triquis. Sin embargo, pues que déjeme comentarle que fueron los trabajadores sindicalizados de salud los que instalaron este plantón en la casa oficial de Oaxaca. Esto por incumplimiento del titular de los servicios de salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine. Fue que trabajadores sindicalizados instalaron este plantón en la Casa Oficial de Gobierno y bloquean la Avenida Juárez de la ciudad de Oaxaca. Durante su pronunciamiento, los inconformes señalaron que tienen minutas firmadas con los servicios de salud para que se logre dar continuidad laboral a los trabajadores del extinto Seguro Popular. Sin embargo, dijeron que estas no han sido cumplidas. Aunque reconocieron que ya se logró la contratación de algunas personas del extinto Seguro Popular, aún falta más de 200 trabajadores que siguen sin empleo, por lo que exigen que los servicios de salud de Oaxaca entreguen los contratos correspondientes. Pues bueno, ahí tiene este bloqueo que se realizó en la Avenida Juárez frente a la casa oficial y bueno, desde luego que ha ocasionado también un caos vehicular aquí en el centro de la ciudad capital. Continuando con más información, volviendo al tema de la vacunación, pues bueno, el municipio ha asegurado que en todos los puestos de vacunación que se instalen habrá seguridad. Fue el mismo presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, quien informó que desde la tarde de este lunes se ha puesto en marcha un operativo permanente con elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana. Esto para garantizar la seguridad en los 11 puntos de vacunación contra el COVID-19. El despliegue operativo comprenderá también acciones de vialidad para el cierre de calles y control del tránsito vehicular en inmediaciones de esas zonas. En estas tareas de seguridad instruidas por el edil capitalino participan 200 elementos de la Subdirección de Proximidad Social, 50 agentes de tránsito y movilidad y 20 elementos de protección civil. Asimismo, señaló que en los puestos de vacunación, colaboradores municipales coadyuvarán a mantener la sana distancia y el uso adecuado y obligatorio del cubrebocas y se solicitará a las personas respetar los protocolos sanitarios. El presidente municipal solicitó a las y los capitalinos mucha paciencia al esperar su turno para ser inmunizados y, sobre todo, hacer caso omiso a quienes quieren lastimar las buenas acciones que está llevando a cabo el gobierno federal para proteger a la ciudadanía. Bueno, pues ahí tiene la información también sobre este tema de la vacunación. Es importante también que las personas que acudan, pues los hagan bajo las medidas que son necesarias, como el uso de cubrebocas, hay que llevar gel antibacterial, bueno, careta de ser necesario, y pues de esta manera, bueno, evitamos también que este virus se siga propagando. Vamos a cambiar de tema, ya estamos casi llegando al final del noticiero, pero bueno, hay buenas noticias en el estado de Oaxaca y es que se ha resuelto un conflicto agrario que llevaba décadas permaneciendo y desde luego interrumpiendo la paz de las personas que habitan en estos municipios. Estoy hablando del municipio de San Juan Mixtepec y Santa María Yucunicoco. Pues bueno, ambas autoridades de estos municipios pertenecientes a la Mixteca oaxaqueña le pusieron por fin un punto final al conflicto agrario que mantenían desde hace más de 40 años. Con una firma de convenio definitivo, las autoridades comunales acordaron una conciliación agraria en su línea de colindancia, una negociación mediada a través de la Secretaría General de Gobierno, conocido como la CEGEGO. Al lograrse esta negociación, el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, reconoció la actitud y buena voluntad de los involucrados en este conflicto, puesto que se cumplió el diálogo y con esto se crean condiciones de paz en el estado, haciendo hincapié en que los tiempos ya de por sí son difíciles para seguir manteniendo este tipo de rivalidades. Enhorabuena por estos municipios de la Mixteca oaxaqueña que han resuelto este conflicto agrario que tenía ya más de 40 años sin resolverse.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final del noticiero. Agradezco a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a encontrar también y buscar esta información que le acabo de compartir en nuestro portal web mbmnoticias.com. Yo soy Evelyn Acosta, les espero a las 5 de la tarde en el tercer corte informativo aquí en MBM Noticias. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MBM Noticias. Procesol Informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.